De regreso a Jugando Pelota Dura y ahora vamos a hablar sobre un tema que preocupa a mucha gente, obviamente por lo que puede implicar y lo que no, si no se aprueba esto, y es la seguridad alimentaria en Puerto Rico. Tenemos con nosotros a la doctora Laureano, Ada Laureano, que es nutricionista y profesora de ciencias de la nutrición, a la Ángela Díaz, que es directora ejecutiva de la Fundación Nutriendo Puerto Rico. También está vía Skype con nosotros Lilian Rodríguez, que es directora de la Coalición para la Seguridad Alimentaria de Puerto Rico. Buenas noches. Y tenemos a Federico de Jesús, que es consultor en la Capital Federal. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ok, a mí me gustaría comenzando, ¿verdad? Y yo creo que Federico, me gustaría que me aclarara, ¿cuál es la diferencia y la importancia de esta transición del pan al SNAP en términos de seguridad alimentaria para Puerto Rico? Pues muchas gracias por tenerme con ustedes y un placer estar con mi amiga Lilian, que la conozco hace muchos años y es una luchadora por la seguridad alimentaria de Puerto Rico, y todos los panelistas. La realidad es que el programa del PAN es un programa en bloque que limita la cantidad de dinero que Puerto Rico puede recibir. No tiene un mecanismo en los desastres para hacer un aumento automático de emergencia y obviamente es menor que la cantidad que se recibe bajo el SNAP. Sí hay algunas flexibilidades para los bonos a los seniors y antes... hace unos años había una cantidad en cash que se usaban para mercados familiares, pero en general la transición al SNAP es algo que todos en la diáspora estamos de acuerdo y que es necesario, y si se le añade soberanía alimentaria culturalmente apropiada y ayuda a los agricultores para que podamos dejar de depender de 85% de lo que se importa, podemos tener esa transición al SNAP y la seguridad alimentaria. Esa es la parte que es un poco confusa en términos de qué es lo que me da a mí con la transición al SNAP, el poder de poder asignar o tener unos dineros para gastar en términos de la agricultura y de qué específicamente estamos hablando. Pues mira, el SNAP incluye de nuevo la paridad que todos estamos abogando para que ¿verdad? Las personas trabajadoras, las personas pobres en Puerto Rico puedan tener más dinero en su bolsillo para comprar la comida que necesitan, y de nuevo, especialmente en una emergencia, el SNAP provee un mecanismo que no tiene el PAN para hacer aumentos automáticos y que dependan de las circunstancias económicas y no de un programa en bloque como ahora. Lo que no te da el SNAP es dejar de depender del 85% de alimentos que entra a Puerto Rico, y esa dependencia de alimentos que no necesariamente son saludables y que no son crecidos en el patio. En términos de la transición que requiere el SNAP, estamos hablando de una transición, si se aprueba, de 10 años. Bueno, depende de a quién le pregunte, porque el Departamento de Agricultura Federal hizo un estudio que dice que la transición es de 10 años y que requiere $400 millones, una inversión en tecnología. El gobierno de Puerto Rico y los aliados de Puerto Rico en el Congreso, como la senadora Gillibrand de Nueva York, dice que esa transición se puede hacer en 5 años. Y yo creo que si se invierte el dinero, se hacen los documentos en español y se le da el dinero a la gente que se le tiene que dar, se puede hacer antes. Ok. Me gustaría, Lilian Rodríguez, directora de la Coalición para la Seguridad Alimentaria, hay preocupación también en términos del impacto en que esta ayuda alimentaria, la propuesta, pueda, para incentivar la agricultura, pueda afectar el PAN. En realidad, toditos estamos de acuerdo en que la agricultura en Puerto Rico debe crecer y que la compra de productos locales es crítica. Sin embargo, hay dos puntos muy importantes. Uno, la ley agrícola tiene títulos para ayudar a los agricultores y las granjas. En segundo lugar, NAP y SNAP están bajo el título de nutrición y requiere que esos fondos sean directamente para la compra de alimentos. Hay manera de trabajarlo donde se pueden comprar más productos locales, pero el dinero todavía tiene que entrar a las familias, a los participantes. O sea que primero va a la familia. Ángela. Sí, yo creo que un poco la confusión que se ha creado viene un poco porque estamos hablando de un proyecto a nivel congresional muy amplio, que es el Farm Bill. Y el Farm Bill lo que tiene son diferentes capítulos y uno de ellos está dedicado, como dijo Lilian, a la nutrición. Aquí, ¿verdad? Tenemos que hacer el alto para poder entender la dificultad que tiene la familia y el pueblo puertorriqueño para tener acceso a alimentos. Y esto existe para proteger a estas familias que tienen esa dificultad. El cambio del PAN al SNAP,
¿conllevaría alguna restricción adicional en el uso del beneficio, en la forma en que la familia puede utilizar ese beneficio? En restricción adicional, no, como tal. O sea, lo que se han puesto son unos criterios como tal en el SNAP y el PAN trabajan un poquito diferente. Pero en términos generales, lo que estamos hablando es de un aumento en la cantidad que se puede asignar a las familias aquí en Puerto Rico. Pero lo van a poder utilizar de la misma manera en que lo utilizan hoy. Habría un requisito de trabajo que no está disponible, no aplica bajo el PAN, que sí aplicaría bajo el SNAP. Sí, exactamente. Pero el ciudadano de a pie, le pregunto a usted, ahora mismo que está escuchando el programa y dice, estoy asustado, ¿qué quiere decir esto? ¿Voy a perder el PAN? O sea, ¿qué le decimos? ¿Qué le explicamos? Se le explicaría que básicamente lo que va a recibir es un aumento, como comenta Ángela, en la aportación que recibe. Realmente ellos no se van a perjudicar. Eso sí, tienen que demostrar que están haciendo un esfuerzo por emplearse. Uh-huh. Y en ese sentido, también se está tratando de que sea más flexible la cantidad en la que se le va a exigir a la persona el dinero que gana, ¿verdad?, para poder entonces ser participante. Porque en otros momentos, si la persona tenía menor ingreso, pues obviamente ya estaba cualificando. Tan pronto ganaba un poquito más, le quitaban los beneficios. La confusión no que hay, y yo quizás quisiera ver si alguien me las puede aclarar, porque yo todavía la tengo. ¿Cómo una transición del PAN al SNAP va a impulsar, a promover una soberanía alimentaria aquí? Estamos hablando de conceptos diferentes. Soberanía alimentaria es una cosa y seguridad alimentaria nutricional es otra. Sí. Uh-huh. Como tal. La soberanía se trabaja un poco más desde la agricultura y en todo. Pero no tiene nada que ver con la transición del PAN al SNAP. Pero lo tiene beneficia. Que ver porque son bajo el mismo proyecto de ley en el Congreso. Aclárame lo beneficia. Federico. Sí, no, es que como habló la compañera anteriormente, es el mismo proyecto de ley en Estados Unidos que se reautoriza cada 5 años, que atiende asuntos como SNAP y el PAN, uh-huh, y también todo el andamiaje agrícola de Estados Unidos. Y lo que los alcaldes de ambos partidos, la estación experimental y algunos en la diáspora están promoviendo con soberanía alimentaria es que se crezca más dinero en Puerto Rico y se reformulen los programas del Departamento de Agricultura Federal, que muchos son en inglés, que muchos tienen que solicitarse competitivamente para que le lleguen a los municipios y a los agricultores directamente. Lo que algunos propusieron no tiene que ver con quitarle ningún beneficio a nadie. Lo que se propone es reformular los programas para que funcione mejor para el pueblo de Puerto Rico. Bueno, pues. Y yo quería. Sí, brevemente, adelante. Sobre eso, si puedo. Sí, brevemente, adelante. El dinero que entra por el SNAP es mucho más amplio de lo que Puerto Rico recibe sobre el SNAP. La diferencia ahora entre el dinero que le dan mensual máximo es 41% menos en Puerto Rico. Perdón, que estoy perdiendo los earbuds, que en los estados. Eso es la primera cosa. Segundo, ¿se puede ayudar a la agricultura? Sí, claro, se puede ayudar. Porque de esta manera, si hay más dinero, podemos trabajar y tener más mercados locales, productos locales, primeramente. Segundo, ayudar mucho más a los agricultores que tengan y puedan aceptar la tarjeta. Hay oportunidad, pero son diferentes títulos, como dijo Federico. Le vamos a estar dando seguimiento porque se nos acaba el tiempo, nos traiciona. Muchas gracias a Lilian, a Federico de Jesús, a la doctora Laureano y a Ángela Díaz por estar con nosotros. Vamos ahora con Kimberly. Gracias, Idmari. De hecho, el tema estuvo súper candente, pero se acerca el desahogo y analizamos los temas más recientes que han estremecido al país. ¿Qué tendrán que decir nuestros panelistas? Usted tiene que verlo. No se retire. De regreso a Jugando Pelota Dura, les tengo malas noticias. Que no hay tiempo para la mesa del desahogo. Esto es una muy mala noticia. Yo que estuve aquí escribiendo. Me quedé con la gana. Y a nivel también. Yo no me quería desahogar, así que bueno, pues nos salvamos. Gracias por estar con nosotras, a ustedes, a la audiencia. Y por supuesto, mañana, Ferdinand, el jefe, está de vuelta aquí. Así es. Qué bueno. Así que ya lo veremos. Por ahora nos despedimos dejándolos con la bóveda de Tele 11. Que tengan todos buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.